Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos siempre agradecer a las personas que nos escriben a nuestro email gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, para hacer sus comentarios y también inscribirse en el curso La Máquina Financiera que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Hoy estamos conversando sobre nuestro primer paso para emprender, que consiste en la programación mental. Aquí lo estamos denominando la neurocodificación. Tenemos que codificar diferente, de una forma diferente a nuestro cerebro. Fíjense, muchas de las personas que nos escuchan tienen teléfonos celulares, utilizan computadoras y sabemos, ya comprendemos cómo funcionan estos aparatos, cómo programarlos. De esa misma forma, nosotros podemos programar nuestro cerebro, nuestro espíritu, nuestra mente espíritu, para emprender. Y hacemos énfasis en esto porque hemos recibido también muchos comentarios que el programa se dedica al tema del dinero, por supuesto, el tema del dinero y el tema del emprendimiento, porque todos estamos en las economías nacionales y mundiales. Y es necesario, para sobrevivir, que económicamente seamos viables. Entonces, por eso nosotros tocamos ese tema. Pero este es un tema que no está alejado del mundo espiritual. No, señor, esto tiene que ver mucho con eso, porque el dinero es una corriente, es una energía. Por cierto, les invitamos a visitar también nuestra cuenta en Instagram, que se llama @energyenergia, @energyenergia, que tiene que ver con estos temas específicos. Ahí tenemos una sección nueva para tratar estos temas de la energía. Y en este punto es muy importante destacar que el dinero es una forma de energía y debemos conectarnos con ella. Y por eso cambiar nuestra neurocodificación para conectarnos con esa forma de energía. En nuestro conocimiento básico, muchas veces tenemos una mala relación con el dinero. Debemos cambiar eso, haciendo que esa energía fluya a nuestro favor. Y si cualquiera de nosotros examina su vida, han habido momentos en que esa conexión ha sido mejor. Todos hagamos el ejercicio de recordar cuándo, si es en este momento, si ocurrió en un momento diferente. Nosotros tuvimos momentos diferentes en cuanto al dinero. ¿Por qué se crearon esos momentos diferentes de prosperidad? Para recrear y modelar esa conducta exitosa. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Vive mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida. Te aseguramos cosas buenas. Así es. Bueno, conversando sobre la neurocodificación, les invitamos también a buscar en nuestras redes sociales gerenciaparatodos@gmail.com, nuestra publicación, pues la pueden pedir por ahí también, de pensamiento gerencial, nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. También nuestra publicación periódica Acción Empresarial, pueden pedirla a través de nuestro email gerenciaparatodosya@gmail.com, gerenciaparatodosya@gmail.com, y van a tener acceso a esta información vital. Fíjense, estamos hablando hoy sobre la neurocodificación para emprender y que tiene que ver con nuestra mente y con nuestro espíritu. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos en cuanto al emprendimiento, en cuanto a esa energía denominada dinero? Vamos a examinarlos. Porque si tenemos un pensamiento que bloquea esa energía, pues vamos a tener problemas con el dinero. Entonces debemos tener pensamientos que activen esa energía y que hagan circular esa energía. Eso es importantísimo.
Y este programa de hoy sobre todo dedicado a aquellas personas que nos hicieron preguntas relativas a este tema. El tema de las emociones sobre el dinero. ¿Qué emociones nos ocasiona el dinero? ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos sobre el dinero? ¿Y qué cosas hacemos para que esa energía fluya a favor nuestro? Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones sobre el dinero, sobre la máquina financiera, son importantísimos para que podamos emprender con éxito. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos.